En 2021, Bolivia cerró con una tasa del 6,11% de su Producto Interno Bruto, impulsado por la demanda interna, afirmó la ministra de Planificación del Desarrollo, y agregó que el conjunto de políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno tuvo sus efectos, que le permitió al país devolver la estabilidad macroeconómica. Si entramos a analizar, y voy a pedir al equipo técnico que pueda pasar al siguiente punto, por favor, a la incidencia de la demanda interna y externa en el Producto Interno Bruto, vamos a poder advertir que efectivamente ha sido la demanda interna lo que ha incidido de mayor manera en el crecimiento de la actividad económica. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2021 las actividades económicas que registraron el mayor crecimiento fueron los minerales metálicos y no metálicos, transporte y almacenamiento y construcción.